Bueno, yo soy Fabián Miralle, atleta de Castro Team, tengo 45 años, compito en la Pro League Argentina. Y hace ya un par de años, hace una década ya. Empezamos porque yo, mi deporte predilecto era el fútbol. Así que bueno, un día me lesioné la rodilla, fuimos a hacer rehabilitación en un gimnasio, conocí un muchacho que era del Castro Team, Ariel Sabela, y él me inició en lo que es el culturismo. Ahí lo conocí a Carlos, y del 2006 que estamos compitiendo, estamos entrenando para ser culturistas. Los comienzos fueron, la verdad, muy rápidos. Tuve una adaptación muy, muy rápida en lo que es culturismo. Con Carlos estuve 6 meses y a los 6 meses estaba compitiendo. Y la verdad me adapté muy rápido a lo que es el culturismo porque siempre estuve peleando los primeros puestos y la adaptación fue muy, muy rápida para mí. Fue todo muy, muy rápido y muy lindo para mí. Y mirá, esa es la parte más linda que me toca vivir, porque la verdad que la gente, ayer justamente lo estábamos charlando, siempre me ha tocado convivir con gente muy, muy amable, muy respetuosa y la gente siempre hacia mí me dice cosas buenas, o un mensaje, o por la calle. Y la verdad que eso te hace sentir bien y te da mucho ego para seguir compitiendo, para seguir siempre superándote. Lo más lindo es eso de la calle, de lo que te dice la gente. Para mí es fundamental. Y la parte más dura para mí es el tema de, por ahí, los momentos que estamos a dieta. Porque dejamos muchas cosas de lado, y principalmente la familia. Entonces, para mí es lo más duro. Porque la verdad que soy muy familiero, tengo cuatro hijos. Y en esa parte se me complica solamente, en el tema de los cumpleaños, las fiestas, eso se me complica. Después el tema dieta, el tema entrenar y todo eso, la verdad que lo llevo muy bien porque para mí es un placer hacer esto. Así que no lo tomo como una responsabilidad o no lo tomo como una obligación, lo tomo como que es parte mío ya el entrenamiento. Así que la única parte más jodida es esa, el no disfrutar mucho de la familia. Mira, para mí importante en realidad fueron todas. Porque siempre siento la misma adrenalina, la misma emoción, los mismos nervios cada vez que me enfoco para subir al escenario. Así que importante para mí fueron todas. Y fue muy lindo todo. Si vos hoy por hoy te quiero decir cuál fue la mejor, fue esta. Fue una que me llenó de orgullo porque no pensé que nunca a los 45 años me iba a llegar ir a un Mister Olympia y representar a la Argentina. Así que creo que si resalta uno un poquito es este, el Mister Olympia. Mirá, los planes hoy por hoy, a principio de año no sabíamos bien a qué federación íbamos a ir. Hicimos un par de competencias en tema FAM y después me decidí por ir a la Pro League también. Y la verdad que me gustó mucho lo que es Pro League, la verdad que me cumplieron con todo lo que me dijeron y hoy estamos en Pro League. Los torneos futuros y estamos ahí, planeándonos. Calculo que en agosto hay lindos torneos de la Pro League y bueno, vamos a apuntar a los torneos por ahí más importantes para ver a qué nivel seguimos estando. Pero hay lindos torneos de la Pro League y hoy mi federación es la Pro League. Así que para mí hoy los torneos más importantes están ahí. Mirá, a mí me tocó competir siempre en FAM, siempre he competido ahí, nunca he competido en Guava, nunca he competido en AFCA, pero yo no tuve problemas. Hoy estoy con Pro League, que está Débora y Fernando Loreiro, y la verdad que ellos me dan muchas libertades para competir donde yo quiera. Este año Débora y Fernando Loreiro, la verdad que me dieron la posibilidad de competir en AFCA, en el bonaerense, que yo nunca había competido. Y fui a un torneo que era en Rafael Calzada, creo que lo organizó Pablo Victorioso. Y ellos me permitieron y me dieron la libertad de elegir a los torneos que yo quería ir. Así que yo no lo veo mal. Lo veo muy bueno porque en ningún momento me pusieron traba para que yo compita en otra federación. Ni Débora, ni Fernando Loreiro. Mira, mi entrenamiento se basa hoy en día en... Hoy estamos en una etapa de limpieza, porque terminamos de competir hace poquito. Tuvimos un par de torneos importantes este año y la verdad que entrenamos muy duro y ahora estoy en la etapa de limpieza. Y el entrenamiento se basa en venir hoy, tratar de mover un poco el organismo, de tratar de estar siempre en actividad y principalmente darle a los puntos más flacos de mi cuerpo, tratar
de cargarlos un poco más para el año que viene. El entrenamiento siempre se basa en lo básico, ¿viste? Atacar más los puntos débiles que tengo en mi cuerpo, que obviamente es el torso. Pero es un entrenamiento sencillo, sin muchas vueltas. Mi punto a mejorar es mi torso. Mi punto débil por ahí es la expansión dorsal. Creo que tengo que cargarla mucho. Si bien no es mala, pero de frente se me ve muy chico a comparación de mis piernas. Y bueno, este año le queremos dar duro a esa zona para ver si podemos cargarla con un par de kilitos más y vernos más simétrico, más armonioso. Me gustaría eso y también cargar un poco más el pecho. Son mis dos puntos débiles que a este año tenemos que apuntarle para seguir estando en los primeros puestos de la Pro League. Yo creo que voy a seguir acá en el país. Obviamente que este año me dio la oportunidad de viajar a Brasil. Fue la primera vez que salgo fuera del país a competir. La verdad que me fue muy bien. Creo que hicimos un buen papel en Brasil. Fue el Mister Olimpia. Quedé segundo en mi categoría, Master más de 40. Y bueno, las ilusiones siempre están de ir a competir afuera, o a un Arnold, o a un Mister Olimpia, o a un torneo importante. Pero creo que también hoy en día Pro League hace unos torneos muy lindos, muy competitivos, y bueno, vamos a estar un poco en el país, si se da también, para ir a competir afuera, ir a pelear afuera, para representar al país, si se puede. El medio de la dieta se basa siempre en bajas, mucha baja de los hidratos, mucha carga de proteína, mucha carga de verdura, y el aeróbico, fundamental de siempre. Es muy, muy tranquila, yo la verdad que no la sufro la dieta, y es una dieta muy, muy tranquila. Muchos hablan de dietas de culturismo que son muy, por decir, muy estrictas, de que no te tenés que llevar esto, no tenés que comer esto. No, yo la verdad que la disfruto la dieta, y ya te digo, es mucha verdura, proteína, hidratos, batidos, y eso te va llevando a que uno llega a una competencia muy bien, obviamente acompañado con un aeróbico todos los días. Y que no tengan miedo, que se metan, que es un deporte muy lindo, es un deporte, la verdad que muy lindo, muy de muchos compañeros, por más que sea solitario, porque siempre entrenás para vos y es muy a veces egoísta el tema de la competencia, pero es muy lindo. Y el consejo que le puedo dar a los chicos jóvenes, que dieta, entrenamiento y descanso es lo mejor que puede haber. A veces hoy los chicos se confunden y se creen que por tomar una o dos pastillas de más van a crecer el doble o van a estar más grandes, y no es así. Es fundamental en esto la comida, el descanso y el entrenamiento. Y agradecimiento, mirá, son muchas personas, pero principalmente agradecimiento a mi familia, a mi señora Alejandra Rossi, a mis hijos, tengo 4 hijos, a Martina, Agustina, Tiziano y Franco. Ellos son mis pilares en esto. Te hablo de ellos y me emociono porque siempre están conmigo ayudándome. Mi hija está acá sentada y tiene 10 años y ella me hace la comida, me corta las pechugas, me cocina el arroz. La verdad que en ese sentido estoy agradecidísimo. Y después, obviamente, a toda la gente del Castro Team, que este año quiero hacer un agradecimiento especial. Yo cuando viajé al Mister Olimpia, mucha gente me ayudó con plata, con mensaje, con aliento, con saludos, con un montón de cosas me ayudaron a que yo llegue a Brasil. Y eso para mí es algo, es el trofeo más grande que puedo tener. Que la gente esté conmigo, que me salude. Así que todo el agradecimiento a todo el Castro Team, obviamente a Noelia y a Carlos, que me dan la oportunidad de que esta es mi segunda casa. Y después tengo dos compañeros de entrenamiento, que es Claudio Migliavaca y Marco Colinet, que fueron los que me ayudaron todo este año a entrenar, a hacer dieta, a pasar mejor la dieta, y bueno, eso fue fundamental. Y también un agradecimiento, por último, el agradecimiento a la Pro League, a toda la gente de la Pro League, porque me permitieron desenvolverme tranquilo, me trataron con mucho respeto, cumplieron con lo que me dijeron y me dieron la libertad, ya te digo, de participar en los torneos que por ahí yo quería ir, que por ahí antes no lo podía hacer por una cuestión de que acá no podía ir y acá no. Y esta vez Fernando Loreiro
Y Débora me dio la libertad de elegir esa cosa y la verdad que un agradecido de haberme inclinado para la Pro League. Mi señora compite, la verdad que es bárbaro. Este año tuvimos los dos a dieta y ella por ahí postergó algunos torneos para darme una mano a mí cuando lo fuimos a Brasil y cuando vinimos estuvimos los dos a dieta y lo llevamos bárbaro. La verdad que nos ayudamos mutuamente, por ahí ella hace una comida, yo hago la otra, los dos trabajamos. Así que nos ayudamos mutuamente y es muy lindo, para mí es muy lindo tener a ella porque ella, mis triunfos son más triunfos de ella que mío, es la realidad, porque me da una mano terrible, estando en dieta, estando en volumen, en toda la vida cotidiana es mi pilar, así que siempre lo hemos llevado bien y más en dieta,